David Dubín presenta El Héroe, una revisió dels clàssics 12 treballs d'Heracles, on l'autor gallec aprofita per reflexionar sobre la figura de l'heroi. A día de hoy, un héroe es cualquier persona que consigue llegar a fin de mes o más o menos intenta tirar para adelante con dignidad y honestidad su vida. Aquesta és la primera part d'una obra que culminarà en un segon volum que es publicarà a començaments de l'any vinent. Heracles es troba sotmès a la tirania del seu cosí Euristeu i ha de dur a terme les feines que li encarrega, cada cop més dures. Las debilidades de los héroes son lo que de verdad engrandecen su heroísmo, ¿no? su leyenda. Pues si te fijas, Superman sin kriptonita, ¿qué cojones sería? Sería, no tendría chicha ninguna. Y en este libro pues es lo mismo. Mi Heracles es un Heracles, pues como todo héroe clásico, pues es poderoso, es guapo, es un tío cachas y siempre sale victorioso, pero le cuesta de cojones conseguir esas victorias, porque es un héroe vulnerable, en el fondo no deja de ser un ser humano más fuerte de lo normal, simplemente. El héroe és una història d'aventures colorida i trepidant, que s'allunya de les anteriors obres de Rubín, de caire més intimista i pausat. Creo que el problema que tiene el mundo ahora mismo es que hay una falta terrible de héroes. Y hacen falta más héroes, entonces pues qué menos que voy a aportar mi granito de arena, ya que yo no voy a poder acabar con ninguna guerra ni hacer ningún tal, pero al menos voy a hacer un tabeo que la gente el rato que lo esté leyendo pues se olvide un poco de la mierda y se lo pase bien y se emocione pues como cuando era crío, o como cuando yo era crío y leía esos tebeos de Jack Kirby y de John Buscema y de toda esa gente, o Jim Steranko, que me emocionaban tanto leer. Un poco volver al germen de la aventura.